Celine me estaba esperando. No se sorprenderá de vernos juntas. Claro que sí lo hará. Creo que a usted no le gustó que nos casáramos antes, ¿me equivoco? ¿De dónde sacaste eso? No lo sé. No se puso muy feliz cuando lo escuchó y no parece estar tan emocionada. Estás equivocada, cariño. No es nada de eso. No parece contenta. Si eso tiene que ver con nuestra relación, por favor, dígamelo. Para que no tengamos problemas en el futuro. Al contrario, estoy feliz con su compromiso. Es triste tener que escuchar estas palabras tan duras de ti. Yo creo que usted está enojada con Celine. Pero no hay razón para eso, querida. No puedo entender por qué piensas que estaría enojada con él. No lo sé, pero no me siento cómoda así. Estoy cansada, es por eso. Créeme, no tiene nada que ver con su relación. Su felicidad es mi felicidad. Siento haberte lastimado por no haberlo dicho. Meltem, te quiero mucho, querida. ¿Ah? Hola, mi amor. Bienvenidas. Meltem te quería dar una sorpresa. Estoy sorprendido. ¿Tu papá está en su oficina? Te está esperando en la sala de reuniones. Vamos para allá. Actualicemos estas listas. Son muy antiguas. Hola. La están esperando en la sala de reuniones. Quiero que estén listas para el mediodía. Buenos días, señora Perihan. Buenos días. ¿Cómo estás, Beljean? Bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Hola, tía. No tengo mucho tiempo. Voy a firmar de inmediato. Estaré afuera. No te alejes. Voy a saludar al tío Munir y nos vemos luego. De acuerdo. Hola. Estaba esperando tu llamada. Hola, ¿está el señor Munir en su oficina? Está en el baño, ya viene. Necesitamos sus fotos, las tuyas y la de tu esposo, dos de cada una. Sí, guarden con ustedes sus identificaciones. Señor Munir. Siempre las llevamos con nosotros. ¿Fatmagul tiene una parte? Asegúrate de que la tenga o tendremos problemas. Seguro, la lechería es mía y la casa es propiedad de Rami. No se preocupe. Fatmagul tiene una parte del campo. Entonces, no podremos terminar hoy con el campo. Tenemos que terminar con esto hoy. No puedo hablar con Fatmagul ahora. El campo lo podemos hacer después. De acuerdo, tomémoslo con calma. Quizás tú o su hermano puedan tener el poder de Fatmagul, o quizás debería firmarlo. Bueno, ahora tengo que irme. Tú sabes dónde está el notario, ¿cierto? No se preocupe, don Munir. Lo encontraremos de alguna forma. Nos vemos ahí. De acuerdo, nos vemos. No llegues tarde. Recuerda que tengo poco tiempo. Adiós. Thank you.
Estos también. ¿Qué es esto? No, para aumentar el capital. Lo hacemos todos los años. Uh-huh. ¿Dónde está tu padre? Está en el campo. Fue a revisar unos sitios de construcción. ¿Qué más? Eso es todo. Muchas gracias. De nada. ¿Ya te vas? ¿Tan pronto? Esto es urgente. Me voy también. Ni siquiera tomaste un café. Quédate un momento. No puedo, Rezat. ¿Iremos de compras con Meltema al centro comercial? ¿Cuál es la prisa? ¿Tomemos un café y después se van? No, debemos irnos. Avísale a Meltem, por favor. Bueno. Quiero copia de esto y de las acciones también. Sí, de acuerdo. Señor Selim, la señorita Meltem se fue. ¿Se fue? ¿Por qué? No lo sé, no dijo nada. Meltem, ¿qué pasó? Tengo algo que hacer, Selim. No te lo dije porque estabas ocupado. Mi mamá dijo que irían de compras juntas. Dile que lo siento. Sinem me llamó. Creo que terminó con Berg. Está llorando. Voy a verla. Como quieras. Ocupé tu auto. ¿Cómo estás en la oficina? No creo que lo necesites, ¿cierto? No, no. Me quedaré aquí trabajando hasta tarde. Pero no te demores. Te extraño. Está bien. Nos vemos. Te acompaño. Mamá, Meltem se fue. ¿Y por qué? Tuvo una emergencia, así que se fue. Te mandó sus disculpas. Sí, entonces me iré a casa. Oye, ¿te enojaste? No, para nada, Selim. Hasta luego. Que esté bien. No tienes para qué acompañarme. ¿Qué le pasó a Meltem? No lo sé.